Pues bueno, después de todo o nada, que bueno, era como un momento de decisión, ¿no? De o somos todo o no somos nada, tocaba aceptar el nada, por así decirlo. Entonces, era lo que sentía, ¿no? Como pues la tristeza y la pena, que es un poco lo que representa la canción, pero de lo que habla sobre todo es que hay dos formas de tomarse la tristeza, ¿no? Dos formas de enfocarlo. Uno, pues que te afecte y que te pueda. O otra forma es compartiéndolo con amigos, intentando como sobrellevarlo y demás. Entonces, bueno, el resumen de la canción es un poco ese, todos lloramos, todos sufrimos, pero lo importante es cómo lo hagamos. Entonces, si lo hacemos bailando, será mucho menos duro. Bueno, es verdad que tengo influencias de distintos géneros, o sea que se me quedaría muy pequeña una palabra, pero podría englobarlo dentro del pop urbano ahora mismo. Bueno, yo tenía que salir en un coche, de hecho llego en un coche, pues ese coche es manual y yo el carné me lo saqué en automático. Entonces, el hecho de tener que grabar, meter primera, bueno, se me caló 200 veces, pero al final lo conseguimos. Así que aprendí también a conducir con marchas. Tenía varias opciones de los distintos outfits que saqué en el videoclip, pero es verdad que las escenas en las que salgo vestida de naranja, que la luz ya ha caído, es más de noche. Creo que iban mucho más acuerdo con la gama cromática del tema, por así decirlo, a nivel sonido y tal, mucho más oscuro, me pegaba la noche antes que, pues eso, que a lo mejor los otros paisajes con luz diurna, ¿sabes? Siempre en mis vivencias, siempre. Y a veces me pasa que me pasó, por ejemplo, con Lloro Bailando, que me anticipé, o sea, Lloro Bailando yo la escribí hace un año. Y define perfectamente mi momento actual de mi vida. Entonces, como un poco premonitorio, por así decirlo, pero son sensaciones siempre o cosas que ya he vivido. Sí, he compuesto para otros artistas. Es secreto. Bueno, depende. Para los videoclips suelo tener algún estilista, pero es verdad que yo siempre estoy detrás de la estética que quiero representar y que quiero transmitir, tanto en un vídeo como en un escenario. Consulto con gente, a lo mejor con estilistas que saben de moda y que me pueden facilitar contactos y demás, pero un poco eso, la estética la suelo elegir yo. Paso bastante tiempo conectada en redes sociales, me gustaría pasar menos tiempo, la verdad, pero bueno, es parte del trabajo, así que hay que hacerlo. Pues a día de hoy tengo Twitter, tengo Instagram, Facebook y TikTok, creo que nada más. Y mi nombre de usuario es @blanksol, todo junto. Pues muy bien, la verdad, creo que tuvimos muy buena sincronía, todo el equipo de rodaje y yo. De hecho, grabamos en un día y nos cundió muchísimo, así que ha sido una buena experiencia. Se grabó en Madrid, aunque no lo parezca, porque mucha gente me ha preguntado que parecía, pues, de que sea Almería o otros paisajes, pero es todo en Madrid, algunas partes en la zona sur y otras en la norte, como por ejemplo el Pantano, que es creo que por la zona de Villalba, no recuerdo exactamente dónde, pero por allí. Creo que ha habido una evolución musical bastante fuerte. Empecé con unos sonidos mucho más urbanos, quizá pues ritmos más latinos y más reggaetoneros, y es verdad que me identificaba menos que con lo que estoy haciendo ahora, como por ejemplo Todo o Nada o este último tema. Que este último tema, aunque tenga unos beats reggaetón, que no lo considero reggaetón en absoluto. Lo englobaría dentro del pop urbano que te he dicho antes. A Morgan yo le conocía en realidad por Instagram y por amigos en común. Y entonces él estuvo trabajando con Garci, que ha sido productor mío también. Y Garci me enseñó el tema me encantó. Y la verdad como que lo sentí también muy mío. Y entonces le mandamos un trocito que yo había escrito. Y le flipó. Entonces al final, pues nada, nos reunimos para hacerlo, para llevarlo a cabo y la verdad es que muy contenta. Pues lo mismo, ves aquí está Garci, que está en todos los saraos. Nada, pero esto fue como muy, muy natural porque me presentó a Dani, o sea, Garci me presentó a Dani un día que coincidimos ahí en su casa, estuvimos hablando y tal, y yo justo había compuesto para tu casa, pero no la tenía entera, tenía una demo simplemente. La había compuesto con Milo y con Gio, que son otros productores. Entonces la pusimos ahí en alto, tal, estábamos pues escuchándola y a Keide le moló mucho. Y esa misma tarde cogió el móvil, se puso a escribir y a día de hoy es la canción que está, lo que escribimos en esa tarde. Aquí, por ejemplo, a nivel nacional me gustaría colaborar con Alvarito de Luna o con Paul Grantz. Son dos artistas que admiro muchísimo y bueno, y que creo que encajamos musicalmente
Y a nivel internacional, bueno, admiro muchísimo a Justin Bieber, Ariana Grande y demás, pero bajándonos un poco a la tierra, a lo mejor, no sé, me gustaría colaborar con Nicki Nicole o con María Becerra, no sé, Tini. Puede ser. O sea, la verdad es que llevo mucho tiempo pensando que quiero hacer un disco que, pues, como que tenga un concepto mucho más definido y una coherencia estética, de sonido, etcétera. Y sí que me gustaría meter alguno de los últimos singles en ese EP, pero aún no puedo, no lo sé. No sé si entrarán o serán todos singles nuevos. Nadie se dedica a la música, pero mi padre desde muy chiquitita me la ha inculcado siempre. Entonces puedo decir que, yo qué sé, me gustó por la música, me viene de él. Pues toco el piano y la guitarra. Y me gustaría aprender mucho la batería. La verdad es un instrumento que me rompe la cabeza. Sí, bueno, he sido modelo en varias ocasiones y la verdad que también me siento muy a gusto. Es algo que me gusta mucho el mundo de la moda y tal. Y lo de actriz me lo he planteado. Es verdad que de momento no tengo experiencia, pero estaría encantada. Pues brutal, la verdad. Una adrenalina que no he sentido nunca, el público increíble, sobre todo después de la pandemia, que pues el tema de los conciertos era muy complicado y no sabíamos si la gente iba a poder estar de pie, si la gente iba a poder estar, cómo iba a ser eso, y la verdad que la energía fue maravillosa. Desde aquí le mando un saludo a Tony, muchas gracias por contar conmigo, espero verte muy pronto. Y nada, solo palabras de agradecimiento, la verdad, por la experiencia. Respirar profundamente y pensar que tengo que disfrutar la actuación. Eso es lo más importante. Uf, pues que si tienen ganas de bailar, sobre todo, y de pasárselo bien al ritmo de la música, que ahí estaremos, que espero compartirlo con ellos. Azul. Macarrones con tomate. Coca-Cola. Perro. Río de Janeiro. El poder de la hora. Muay Thai. Pues que muchísimas gracias por estar ahí, por confiar en mí y que pase lo que pase, todo lo que yo haga será por ellos y gracias a ellos. Pues musicalmente, bueno, suena en la radio, para mí eso fue increíble. Tocar de la mano de los 40 principales es otra experiencia que ha sido brutal. Y sueños por cumplir en la música, la verdad es que no tengo ninguna meta concreta, simplemente poder vivir de ella. Tengo ganas de sacar mucha música, espero que sea pronto. Después de Lloro Bailando vendremos con más singles y espero poder regalaros un EP y que os guste mucho. Pues muchas gracias a Guau, Mau y Max por tenerme con vosotros. Espero seguir promocionando mi música a través de vosotros y bueno, muchas gracias por apoyarnos a los artistas.